Buenas gente, seguimos aquí con Dishonored. Estamos en las cloacas de Dunwall. Mira, un talismán para allá, otro para allá y una runa para allá. Vale. Y lo último que habíamos hecho era... Pues no tengo ni idea, lo último que habíamos hecho. Ah, sí, habíamos escapado de Daud. Habíamos... Llave maestra de las cloacas, ¿dónde está la llave? Hostia, ¿por aquí abajo puedo pasar? No. Por ahí arriba, a lo mejor. Vale, vamos por aquí. Por ahí abajo parece que no hay nada. Vale, hay un talismán allí. Otro para allá. Bueno, de momento de eso nada. Coño. A ver qué le tiro. No, eso no lo hace nada. Me he cambiado el teclado hace poco y este todavía no le he pillado el truco a este. Pues mira, los dos de un tiro. Vale, a ver por aquí qué hay. Nada. Pues parece que no hay nada. Vamos a ir por aquí, a ver si puedo. No me deja pasar. Aquí suena peligro, ¿eh? Llave de las cloacas, vale. Tengo que pillar. Vamos a ver. Va por culo. Joder, la pistola va mucho mejor ahora, ¿eh? Creo que es por alguna mejora que le metí o algo. Vamos a coger dinerillo aquí. Vale. Hay que ir por allí. Caja fuerte, nada. Por aquí no hay nada. A ver. Si quieres tu parte, ya sabes qué hacer. Pues algo de Doña Andrajos, ¿no? A ver, no, espérate. A ver qué me ha dicho la nota. A ver, pistas. No, anotaciones. Primero mes del viento. Luego semilla y hielo. Viento, semilla y hielo. A ver si... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. No puede ser esto. A ver. 13 meses y 28 días. Pues no pillo yo el truco a esto, ¿eh? Sería a lo mejor... Era primero, era semilla, viento y hielo, ¿no? 2, 5, 2, 5, 8, tal vez. No.
pues no tengo ni idea. Llave de las cloacas. No puedo disparar. ¿Y dónde voy por aquí? Llave, llave. ¿A qué me hago? Baja, baja. Este... Asesinar asesina bien, ¿eh? Pero lo que es nadar... Vamos a pillar aire aquí. Si puedo y no me ahogo, claro. Virotes. Venga, para abajo. Me estoy saltando mucho, porque por allá atrás había runas y cosas. Si no, voy a volver. Ah, bueno, claro, tengo que pillar la llave de aquí. Pues luego habrá que volver, me imagino. Vale, ¿por dónde subo? Por ahí mismo. No puedo coger más granadas. Estoy jugándolo en caos reducido. F5. Doña Andrajos está ahí. ¿A quién está cocinando? Coño, el eslabullo. ¡Que alguien mate a esta bruja loca! ¡Puedo haceros muy ricos! Silencio. La abuela necesita concentrarse. Aquí está mi querido. ¿Listo para ayudar a conseguir los huesos de Slackjaw? Tengo unos regalos de cumpleaños para ti. Los estaba reservando por si volvías alguna vez. Me vendrían bien, ¿no? Pero... Pero no, no, no lo vamos a ayudar. ¿No vas a ayudar a la abuela? ¡Oh, qué decepción! Pues márchate ya. Vale. No parece difícil, ¿no? La cogemos por detrás y ya está. Esto no sé lo que es. ¿Y este qué me cuenta? Enmascarado. Qué curioso que aparezcas por aquí. Mira en qué apuro me encuentro. Ha corrido la voz por las calles sobre tu secretito, Corvo. Tú liquidaste a la emperatriz. Tiene sentido que vayas por ahí con esa máscara. Yo no fui, fue Daud. Quizá puedas ayudarme, ya que somos amigos. De acuerdo, doña Andrajos debe morir, ¿no? Hostia, tengo que matar aquí a uno. Sí o sí. Me lo pensaré. No, vamos a dejarla inconsciente. Pero no la vamos a matar. ¿Dónde está? Aquí. ¿Y allá arriba qué hay? Una ballena ahí. Hola. ¿Has cambiado de idea, cariño? No, es una locura. Deberías irte antes de que me enfade. Vale, vale, pues vamos a pillarla. Busca por ahí. ¿Qué ha pasado? Un camafeo de una jovencita. Hostia. Es ella. Destrúyelo en el horno. Uno de sus libros dice que es la única forma de librarse de ella. Un camafeo. Sé que ¿eso qué coño es? No se parece a ella, pero se supone que lo es. Cuando era más joven. La he pillado, han salido rata de ella, ¿eh? Tíralo dentro del horno. Quema el camafeo y la mata. Vale, el camafeo está ahí. Desagüe. No puedes matarme. ¿Dónde está la tía esta? Y sí. Que no puedo. Yo controlo las nubes. Vienen y van a mi antojo. Sube, coño. ¿Crees que podrás salvar? Toma por culo. Y desaparece otra vez. ¿Dónde está el camafeo? Aquí. Que es como un collar o algo, no sé. Forastero y el vacío circuncito. Es lo mejor. ¿Crees que... Hostia, ratas. ¿Y qué tengo que hacer ahora?
Desagüe, vale. Pues con todas estas ratas va a ser chungo, ¿no? ¿Puedo subir ahí arriba? Sí. Las ratas se van. Meter el camafeo. Y el horno lo enciendo. ¿Dónde estarán andrajos? Horno. Ahí está. No me ha dejado cogerla. Me ha dado una hostia. Está allí. ¿No he quemado el este? ¿Desagüe? No. Está aquí. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Dormirla o algo? Vale, ahora sí. No hay más ratas, ¿no? No la he matado, ¿eh? Pero es que si saco al otro con todas las ratas... Vale, no, lo que hace ruido es esto, quemándose. Pues venga, tú, sal de ahí. ¿Quieres saber algo gracioso? Cuando éramos niños, a todos nos daba miedo Doña Andrajos. Creíamos, no me extraña, que era una bruja horrible. Luego crecimos y supusimos que no era más que una triste vieja. Teníamos razón al principio. ¿No tiene gracia? Curioso, sí. Te debo una. Esto no lo compensa, pero no tengo más. Mucha suerte, Corvo. Pues nos vemos, Vile y Carnicero. Aunque sin sombrero. Will, no, Bill Hatching o algo así, ¿no? Vale. Runa, runa y talismán. O sea, habrá que salir por el desagüe, digo yo, ¿no? No lo sé, lo mismo me estoy saltando cosas. ¿Está aquí en medio? No. Vente conmigo, anda. Bruja fea. Duérmete ahí en la cama, hombre, que ya estás mayor. Y no estás para estar tirada en el suelo. Vale, ¿esto dónde me llevará? Un santuario del forastero hay ahí. Espero que me lleve al otro sitio. Llegas hasta lugares muy interesantes, Corvo. Y que lo digas. En el ojo de la tormenta, terciando entre Doña Andrajos y ese hombre que ha vivido toda su vida con una cuchilla en una mano y una botella en la otra. Sales arrastrándote de esas ruinas para ir al bar donde viste a Emily por última vez. ¿Dónde está ahora? No tengo ni idea. ¿Y cómo te sientes sabiendo la traición de tus aliados? Es curioso cómo siempre queda un poco más de inocencia que perder. Y Daud, el hombre que asesinó a la emperatriz, lo tenías enteramente a tu merced y lo dejaste marchar. Tú me fascinas. Lo sé. Suelo provocar esa sensación. ¿Por dónde hay que bajar ahora? Por aquí. Esto espero que me lleve al otro sitio. No hay nada por aquí, ¿no? 165, 130. Y esto va para allá. Sí, puedo llegar hasta ella, creo. Espero. ¿Dónde estoy? Y puedo volver por ahí, ¿no, no? Ni de coña. Puerta... Ah, vale, estoy en el principio otra vez.
Y ya tengo la llave, vale, me había metido por ahí. Ahora sí puedo abrir esto. Hay afligidos ahí. Bueno, o supervivientes, no lo sé, ¿eh? No sé si es bueno que me vean. F5. Voy a dejar que me vean. Putos moluscos. Vale, por ahí. O por aquí. Vamos por aquí, quiero que me vean, a ver. No creo que me digan nada, ¿no? Hola. No, no me dicen nada. ¿Ha visto a mi marido? Se llama Lo mismo lo deja inconsciente, o todo. Vamos a ver. Vale, por aquí parece que no hay nada. Por aquí suena un talismán o una runa. Hay una runa ahí abajo, vale. ¿Cómo bajo ahí, macho? ¿Por aquí? Una runa. Ahí para curarme. Un talismán para allá. Y otro para allá. Vamos a ver por dónde se va eso, porque... Por aquí no se puede, ¿no? ¿Cómo es que me libra? Sobreviviremos tres meses más. No, no me deja. ¿Tengo que salir de aquí? Espérate, no. No, una bomba. ¿Dónde? No hay más, ¿no? Sí, ahí hay uno. ¿Quién ha dicho mierda? Vale, hay un talismán ahí abajo y otro para allá. Aquí hay un talismán. No hay peces, ¿no? Remedio. No sé qué talismán era, macho. No he mirado. Vamos a ver el talismán. No me he fijado en cuál era. ¿Robusto uno será? No me suena. Albinas, carroñero. No sé cuál es el que he cogido. Pero bueno. Y me queda otro para allá. Supongo que será entrando por aquí. Por allí, salida. No, no, salida no. Bueno, vamos a salir. Espérate, a ver qué hay por aquí. A lo mejor hay que dar la vuelta por allí adelante o algo. Virotes que no puedo coger. Monedillas. Por ahí no puedo subir. No, pues la puerta está aquí, ¿eh? Vamos a ver. Pues lo otro me marca dentro. Pues voy a ir a por él, ¿eh? A ver, ¿para dónde? Para allá, a 100 metros. No sé ni por dónde he entrado. Vale, por aquí. A ver si me estoy acercando. 113. ¿Cuántas ratas moviéndose por todas partes? He de mantener este puesto. Si dice que le lleve una botella, se la llevo. Vale, pues parece que es por aquí.
por aquí adelante, Por ahí abajo no puedo. Y ahora para la izquierda. Esto no se rompe, ¿no? No. Y por ahí arriba tampoco puedo. Por aquí abajo sí, ¿no? Se marcharon con prisa. Vale. Se dispersaron como insectos. No me jodas. En la caja fuerte, tío. Pues está en la caja fuerte. Y esto yo que sé cuál es. No sé la clave, tío. A ver, vamos a mirar. Objetos, no, pistas, no, anotaciones. Aquí tienes otra. Perdería el gusto al whisky, pero eso qué coño tiene que ver. Luego perdería la vista y acabaría salando mi último aliento en el mes de hielo. Si quieres tu parte, ya sabes qué hacer. Vamos a leer otra vez, no me entero. A ver. Viento, semilla y hielo. Viento es este, ¿no? 5, 2. 5, 2, 8. Sí, antes lo he puesto mal. Ahora sí. Le decía yo. ¿Y cuál he pillado? No sé ni cuál he cogido tampoco ahora. Emily se golpeó la cabeza en la confusión. Me he dejado un talismán por ahí, Este será. No, los afligidos no me van a hacer daño. Gritó tu nombre. Coño, muévete. Pues me falta uno, No sé dónde me lo he dejado. No, por aquí no era, ¿no? No tengo ni idea de por dónde es. Por allí. Porque por aquí no está el que me queda. ¿Estaría donde Daud? No, tampoco. Donde Daud los he pillado todos. Y en el barrio negado igual. Pues no tengo ni idea. No. Por aquí. Bájate. Y ahora era por aquí. Pues vámonos. Oye, ¿qué hay? Nada. ¿Qué va a ser de mí? Vale, y ahora por aquí. ¿Por aquí? No, por aquí no era. Me tenía que tirar, o yo que sé. Por aquí. Eres como la gente del río. Extienden bien sus redes y sacan toda clase de cosas: lo dulce, lo mortífero, lo venenoso. El forastero. Junto en una misma red. Anda conmigo, tal vez. Amon. No me acuerdo que era Amon. Ir a Home Speed Pub. Vale, pues aquí acaba esto. Me ha faltado un talismán y un cuadro. Han visto un cadáver, pero no me han visto a mí nunca. Ni he matado a nadie. Bien. Continuar. A ver cómo me reciben aquí. Tu utilidad se agota. No. Desean tener noticias de tu muerte. ¿Qué pasa, Cecilia? Menos mal. Creíamos que había muerto. ¿Dónde está el Hablo, Cata, y la niña? Parecía convencido de que aún vivía. Lo vi en el río poco después de empezar la matanza. Fue lo bastante listo para no ir a la orilla. Pero seguro que sigue ahí fuera. Calista intentó protegerla. Pero le arrancaron a la niña de los brazos. Nuestra prima. Oh, las palabrotas que les soltó. Pablo se puso detrás de ellos y a la señal les disparó a cada uno en la nuca. ¿A quién? Como en sus prácticas de tiro. Lidia. Lidia apenas pudo gritar. Lidia era la criada. Pero Wallace dijo que yo no cobraría.
Pendleton no dejaba de disculparse, alegando que nadie debía saber lo que hicieron. Martin bebía y parecía triste. El almirante iba a disparar a Calista, pero dijo algo de estar en deuda con su tío, el capitán Curnow. Dijeron que le tocaba a Sokolov y fueron hacia su jaula. Ignoro qué pasó después. Hostia, que se han cargado a quién, a la... ¿Cómo se llamaba, macho? La Lidia y no sé si alguien más. Y esto está todo en ruinas. Ah, no estoy en el edificio, estoy en el... En el este, en el de... El edificio está al lado, que me dio esta llave. Pobrecilla. ¿Te quitas? Quiero pasar. Los ojos. Quiero pasar. El almirante le dio la razón. Joder, qué hostia te metía, ¿eh? Supongo que lo habían hablado. Venga, pasa, anda. Y empezó a preocuparles que los ejecutaran por todo lo que habían hecho, al ir a por el regente y sus aliados. Por eso lo... A tomar por culo. Esto ya está todo mirado, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Llegar al pub, ya ha llegado, ¿no? Ah, tengo que entrar a la parte de abajo, ¿no? Hostia, un Tallboy. Y hay tres allí. Si es que llegamos a verla. ¿Has visto qué desastre? Calma. Un oficial dijo que estaba muerto, envenenado y arrojado al río. Bueno, ese se va. Tiró la máscara al río y puff, desapareció. Eso es lo que haría una persona racional, pero no este tipo. Qué reflejos, ¿eh? Dicen que tuvieron que esconder a la pequeña Colduin de él mientras trabajaron juntos. Que lo encerraban en una jaula y solo lo dejaban... Vamos a quitarnos a estos del medio. ¿Sí? A ver, ¿qué están haciendo? No, no se puede, ¿eh? Esperar. Seguro que nos observa. Sí, os observo. Cara de loco, acercándose sigilosamente y más hasta que... ¡Corta ya! ¿Dónde está el Tallboy? Allí. Además, ¿qué tiene Corvo de impresionante? ¿Con quién se las ha visto? ¿Un par de decanos y un par de nobles? No aguantaría contra hombres como nosotros. Vaya. ¿Qué no? Así que espero que aparezca. F5. Quiero verte salir corriendo y gritando a cubrirte. Que no aguantaría, hijo puta. Toma. F4. Espero que aparezca. Quiero verte salir corriendo. Vale, ese se va para allá. Tras los Tallboys. A estos no puedo todavía. Hostia, que acá hay uno. F4. Espero que aparezca. Quiero verte salir corriendo y... Vamos a pillar a este. Desde aquí. No, no. Me ha visto, vale. Espero que aparezca. Quiero verte salir corriendo. Atención, ciudadanos de Dunpole. Ese no era, ¿no? Era de rojo, yo creo. ¿Hay dos aquí o...? Ha confesado atroces crímenes contra el pueblo de Dunwall. Quedará recluido en la prisión de Coldridge hasta que las autoridades competentes decidan la sentencia. Juraría que tenía un traje rojo. Ah, bueno, sí, claro. No, pero me parecía de los otros. Eso no lo voy a romper porque seguro que hay uno ahí. Hay uno por ahí bajando, ¿Novedades? Nuestros hombres... Hostia, ya que hay dos. Ahí hay dos cadáveres. Vale, estos están atrincherados allí en el este. Tendré que ir allí, ¿no? No lo dudes. Contacta con Piero. Esos están muy juntos, ¿eh? ¿Y los cadáveres esos de quién son? A ver. ¿Será de la Lidia, tal vez? Wallace. Y Lidia, a ver, Wallace. Se han cargado estos dos. No, no, mala idea. Vale, pues son Wallace y Lidia. ¿Y por aquí qué hay? ¿Quién ha dicho imposible? Eso es que me ha visto alguien.
Hablo que está allí. Estará en el pub. Es que los Tollboys, macho. Porque a estos me los puedo quitar fácil, pero los Tollboys los van a ver. Pues no. Hostia, que me caigo. No me ha visto, yo creo, ¿no? Y a ver estos. ¿Quién me ha visto? Me han visto. No sé ni cómo, pero bueno. Bueno, pues entonces volvemos por aquí. Joder, me caigo. Nada, nada, que no latino, Creo que hay uno ha salido fuera. Hay un Tollboy allí. El almirante Farley Havelock, acepto la responsabilidad del cargo. Así puedo pillar a este de aquí abajo. Del estado de Gristol y de todos sus dominios. Y en particular de su capital, Dunwall. Deseo que mi ejercicio del cargo sea breve y que la legítima heredera ocupe su lugar dentro de una década más o menos. Se le han cargado al guardia, No he sido yo. Vale, pues esto es complicado, Yo, el almirante Farley Havelock, acepto la responsabilidad del cargo de presidente del estado de Gristol y de todos sus dominios, y en particular de su capital, Dunwall. Deseo que mi ejercicio... Joder, el puto Tollboy, Bueno, pues... Yo, el almirante Farley Havelock, acepto la responsabilidad del cargo de Lord Regente del estado de Gristol y de... ¿Otra vez me ve, tío? Joder. Pues entonces me voy por otro lado, tío. Yo, el almirante Farley Havelock, acepto la responsabilidad del cargo de Lord Regente del estado de Gristol y de todos sus dominios. Este viene para acá. En particular de su capital, Dunwall. Deseo que mi ejercicio del cargo sea breve y que la legítima heredera ocupe su lugar dentro de una década más o menos. ¿Qué más puede pasar ahora? Vamos a dejarle aquí. El otro, no sé yo si me va a ver, Porque creo que este no estaba solo. Aquí a dormir también tú. A ver, creo que había uno más, ¿Dónde está el otro? Se ha ido. ¿Y esto qué es? Emily. He oído al almirante decirles a los demás que nos marchamos esta noche a un lugar llamado Faro de la isla Kingsparrow. Espero que vuelvas antes de que ocurra. Pues Emily se ha ido para allá. Aquí no hay nadie. Calista, vamos a hablar con Calista. Calista, soy Corvo. Corvo, sigues con vida. Los mataron a todos, Corvo. Los mataron para encubrir su rastro. Luego se marcharon y se llevaron consigo a Emily. No pude hacer nada. Encuéntrala. Ponla a salvo. Se intentará. Carta Calista de Samuel. O sea, me está buscando por el río. Todo eso. Llave de la torre. De ser un militar muy honorable, pero Havelock utilizará a Emily de títere en provecho propio. Algo cambió en el habitante después de la muerte de Lord. Señala Samuel.
Martin actuaba raro si alguno de nosotros andaba cerca. Cuchicheaba hasta altas horas con Havlock y Pendleton mientras tú hacías todo el trabajo. Creo que se dieron cuenta de que estaban a un paso de ocupar el cargo que ostentaba el Lord Regente. Les preocupaba que les pidieran cuentas por lo que hicieron, como conspiradores. Me habrían matado también, pero Havlock me perdonó. Por respeto a mi tío, o eso creo. Por favor, habla con Samuel y los demás. Alguien tiene que saber a dónde van. Localiza vale. A Emily. Ya ha sufrido demasiado y no Samuel tiene más de su parte salvo. ¿Viene o algo? Samuel dejó ah, mira, está aquí abajo. Voy a hablar con él, a ver qué me cuenta. No creo que me lleve a ningún sitio, ¿no? A ver, F5. No quiero irme, ¿eh? Sabía que te encontraría. Nunca se gana apostando en tu contra. Vi la señal. Sabía que volverías, Corvo, lo sabía. Hay que salir pronto de aquí. El almirante controla a los militares. Martin es el decano supremo y Pendleton tiene el apoyo de la aristocracia y el parlamento. Necesitan a Emily. Pero si Havlock presiente que está todo a punto de derrumbarse, ¿quién sabe de lo que es capaz? Espera aquí, volveré cuando esté listo para irme. ¿Estás listo? No. Hay que salvar a Piero. ¿No? O al Sokolov. Y por aquí creo que había un Tollboy, ¿eh? Y una runa, ¿eh? O talismán o algo. No. Hostia, casi me ve ese. Tengo que pirarme de aquí rápido. ¿Y esto? Inoperable. Por aquí no hay nadie más, ¿no? ¿Esto qué es? Vale, el Tollboy fuera y por abajo al menos dos. Y uno me imagino que será el Havlock. Por aquí no hay nadie. Coño, aquí hay uno. ¿Dónde ibas? Duérmete ahí, anda. Coño, que viene otro por ahí. Duérmete ahí. Por aquí no hay nadie, parece. Por aquí creo yo que había visto uno, ¿no? Lo de los cristales. Ahí está. No, vamos a meterle aquí en el baño. Están intentando abrir el taller. Por allí hay tres. Y otro que baja por ahí. No, que me ve ese. No me han visto, pero bueno. Vamos para abajo. Esta puerta me llevaba, salía por el patio de allí también, por la carretera, por la calle. Hostia, que viene uno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
que vuelve. Espero que no se meta aquí. Vámonos para atrás. Duérmete ahí. Saquear. Esta puerta hay que cerrarla, ¿eh? Que no sé yo si pasa alguien. Por si acaso. Aquí no hay nadie, ¿no? Havelock. O sea, que conspiran conmigo, ¿quién? Sokolov y el otro. ¿Quién me ha visto? Me cago en tu padre, tío. ¿Por qué puerta me ha pillado? Por esta, ¿no? Sí, está cerrada. Me subió y me ha pillado, no sé por qué. Vale, tengo a Piero y a Samuel allí. Y hay una runa donde Piero parece, ¿no? Sí. Escucha, puedo oír todos sus pensamientos. Vale, y tengo gente aquí, en este lado. Pues a ver por dónde voy, macho. Vamos a salir por las habitaciones. Estaban por aquí, creo. Y por aquí había una ventana, ¿no? Aquí está. A ver si los puedo pillar de alguna forma. Como Lord Regente, reclamo por la presente los títulos de Gran Almirante de la Flota y Comandante Supremo de los Ejércitos Combinados del Imperio. Me ven. Como Lord Regente, designo al Lord Trevor Pendleton para el cargo de primer ministro. ¿El cobarde ese primer ministro? Como Lord Regente, reclamo por la presente los títulos de Gran Almirante de la Flota y Comandante Supremo de los Ejércitos Combinados del Imperio. Que no se duerme el cabrón, ¿eh? Que nada, nada, que no se duerme, tío. Voy a pasar de estos y voy a ver a Piero y a tomar por culo. Vale, por ahí no puedo. Tengo que salir por... No, por abajo no, por arriba tengo que salir. Corre, Corvo, corre. ¿Y esto a dónde sale? Sí, por aquí. La lista tal. Por aquí. ¿Por dónde entro? Tiene que haber algún sitio para entrar, ¿no? Aquí está. Hay un guardia allí. Me ve, casi me ve. Creo que me ha visto, ¿eh? Vamos a mirar a ver quién hay por ahí. No hay nadie por aquí, ¿no? Bueno, ese me ha visto. Voy a mirar por aquí. Vale, estaba aquí. Estaba ahí, estaba ahí. No, vamos a pasar de estos y vamos con estos. La expulsión de la academia fue un crimen contra la misma filosofía natural. Sabía que era demasiado bueno para ser cierto en su momento. Parece que la conspiración intentó aprovecharse del bueno de Piero para luego deshacerse de él. Pero han errado al proporcionar.
procurarme un aliado casi tan genial como yo. ¿De dónde saco los sujetos? Sokolov y yo nos atingiremos aquí hasta que podamos hacer volar. Pero eso me ha obligado a trabajar con otro agente. Hola, chavales. ¡Corvo! Me alegra ver que aún sigues vivo. Seguro que esta ciudad no sería lo mismo sin ti. He terminado el trabajo de Piero con el poste fulminante. Justo ahora. Con este aparato podemos enviar una señal eléctrica a través del sistema nervioso que deja al enemigo inconsciente o lo puede reducir a cenizas. Lo he ajustado para que estemos a salvo de su funcionamiento. Únicamente se activará en presencia del enemigo. Este poste fulminante es más potente que el diseño anterior. Tendrá un mayor alcance y atacará a nuestros enemigos, pero a nosotros nos ignorará. Bien. Necesito mi última secuencia que está grabada en los planos de este aparato. Havlock les estaba echando un vistazo antes de que empezara la matanza. Devuélveme los planos. Los tenía en su cuarto. Esperemos que sigan allí. Puede que tú te muevas. Vale, debo coger unos planos en el cuarto de Havlock. Pero Sokolov y yo no tenemos ese don. Sin el poste fulminante, es solo cuestión ¿qué me cuentas? Que acaben con nosotros. Podemos hacer que este. Vale, aquí no hay nada más, ¿no? O puedes ir tú a acabar uno a antiguo uno cuarto de Havlock, vamos para allá. Como tú prefieras. No hay Tall Boys, ¿no? Pues vamos a quitarnos este del medio. Antes de que venga el otro. ¿Dónde lo pongo? Aquí creo que no hay nadie, ¿no? Ahí mismo. No. Y ya viene el Tollboy por ahí. No, por ahí no. Por mi cuarto. Coño, que hay gente ahí. Espero que no sea una broma. ¿Por qué no hay nadie haciendo la ronda? Joder. No le da, ¿eh? Espero que no sea una broma. ¿Dónde estaban aquí? Hostia, no habré dejado yo un cadáver por ahí, ¿no? Un inconsciente. ¿Por qué no hay nadie haciendo la ronda? Vale, hay uno ahí. Ven conmigo. Duerme ahí. Y hay otro en el cuarto del Havlock. Bueno, ¿qué te piras? Está por culo. Samuel, este era el cuarto de Havlock, ¿no? Los planos, ¿dónde coño están? Antiguo cuarto de Havlock, sí, estoy aquí, tío. ¿Y dónde están los planos? Yo no veo aquí planos, ¿eh? Aquí están. Volvamos con Piero. ¿Por dónde era? No, por aquí no era. Era la otra salida.
aquí. Alto el buey, por ahí no viene nadie más, ¿no? Hay uno allí. Pero no me lo puedo quitar. Bueno, podría, pero tardaría mucho. Tendría que estar ahí pensando a ver cómo esto. Y probando muchas veces. Y no me apetece. Piero, aquí tienes los planos. Asombroso. Lo sé. Los he salvado, ¿no? Este fulminante está listo. Ahora, a activarlo. Con este dispositivo podemos enviar una potente señal eléctrica a través del sistema nervioso, que deja al enemigo inconsciente o puede reducirlo a cenizas. Inconsciente, inconsciente. ¿Y cuál es tu opinión, Corvo? Inconsciente. No seáis asesinos. Qué malos, no. Hazlo dormir. Como quieras, Corvo. Estaremos muy lejos cuando recobren el conocimiento. Todo listo. Hay que conectar un depósito de aceite de ballena para darle energía. ¿Quieres hacerlo tú? Sí, ¿y dónde se conecta eso? Cuando este poste fulminante esté cargado, nadie se atreverá a acercarse. ¿Qué, cuál es el poste de esta mierda? No impone mucho, ¿eh? Vale, tengo que ponerlo. Receptáculos. ¿Será arriba o algo? Sí. A ver si no me ven. No habrá nadie aquí arriba, ¿no? Ábrete. Eso no se abre, ¿eh? Este tampoco y este tampoco. Vamos a ver, espérate. A ver si me van a ver. Lo mismo puedo pillar a este, ¿eh? No, ya no. A ver esto. Vale. ¿Y esto qué hace? Matarme. Joder. Asombroso. Ah, no. Es asombroso. Su funcionamiento ha superado todas mis expectativas. ¿Y qué ha hecho? Desafía toda descripción. Algo. Hostia, los ha dormido a todos. La seguridad de Dunwall durante un siglo. ¿Qué te cuentas? Bueno, Corvo, espero que podamos volver a ser colegas. Tú fuiste condenado, yo secuestrado. Hombres como nosotros superan eso. En cuanto al buen almirante, creo que los hombres como Havelock empiezan con intenciones altruistas. Igual que Martin y quizá incluso Pendleton, aunque sospecho que simplemente era vago. Pero nadie está preparado para la influencia puramente seductora de estar tan cerca del verdadero poder. Ya, ¿y tú qué te cuentas? Hablamos de un... ¿No me das más equipo ya, tío? ...desde la torre de Emily para comunicarnos con el otro lado del río. No sé si lo recordará. Necesito que hagas algo. Te prepararé lo que necesitas siempre que tenga los materiales. Pues esto es la última compra que vamos a hacer, ¿eh? Vamos a poner este. Y he comprado ya todas las mejoras, ¿no? Ya no hay más mejoras. No me han dado ningún logro ni nada. De mierda. A ver qué podría poner. Esto tengo de sobra, virotes también, de todo tengo. Vamos a pillar remedios espirituales. Virotes. Esto no, ni lo uso, pero bueno.
Vamos a llenarlo todo lo que podamos y ya está. Voy full equip. Vale, vamos a mirar allá abajo un poquillo. A ver qué ha pasado. Espero que no los haya matado, ¿no? No, no, están todos durmiendo. Y esto es igual. Pero estos al caerse, se tendría que haber explotado la bombona esta y haber muerto, ¿no? Puto Tollboy. Oye, yo me... Armamento de Tollboy. Vale, pues... Por aquí parece que ya no hay nada, ¿no? ¿Alguna runa o algo? Se marcharon con prisa. Se dispersaron como insectos deseosos de recorrer el terreno que les allanaste. Vale. Pues yo creo que ya... Esto... Me parece que estamos ya en la última misión, ¿no? Que será ir a por Havelock, salvar a la niña y ya está, ¿no? Samuel, nos vamos, tío. Vamos a la isla Kirfarro. Se han llevado a Emily allí. Bien. Habrá que volver a cruzar el río hasta su desembocadura. Me parece bien. El regente estaba construyendo allí su faro. Debe ser algo digno de ver. Se verá, se verá. A ver, runa 1. 120 de 360. Qué pocas monedas había, ¿eh? No me ha visto nadie y no he matado a nadie. He encontrado el dibujo de Emily. La carta será, ¿no? Pues el dibujo no me suena a mí haber encontrado ninguno. Pues nada, aquí acaba esto. Y ya para el próximo hacemos la isla Kingsparrow. Nos vemos.